Somos las voces de la universidad. Sembramos flores donde hay adversidad. Por los caminos de justicia y libertad. Somos los cantores. Los cantores de la paz, somos los cantores de la pedagógica, compañeros por la patria, tenemos que conquistar la gloria de ser maestros para estar y enseñar. Por los campos y ciudades hasta que veamos brotar entre luces de fe y ciencia una nueva sociedad. Somos las voces de la universidad. Sembramos flores donde hay adversidad, por los caminos de justicia y libertad. Somos los cantores de la paz. Somos los cantores de la pedagógica, con los libros por escudo, por la más buena voluntad. Cruzaremos horizontes, la misión es educar, porque el odio es ignorancia y el saber es libertad. Multiplicando las aulas, tendremos progreso en paz. Somos las voces de la universidad. Sembramos flores donde hay adversidad. Por los caminos de justicia y libertad. Somos los cantores de la paz. Somos los cantores de la pedagogía. Buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Joana Serrato, hago parte del equipo del Centro de Egresados de la Universidad Pedagógica. El día de hoy tendremos al profe Carlos López y al compañero Jorge Hernández, quienes nos van a hablar de tips, herramientas y algunas plataformas que se pueden utilizar para realizar transmisiones en vivo. Buenas tardes, profe Carlos. Hola, Joanita. Hola, Natalia. ¿Cómo vamos? Hola, Nata. Bien, un saludo para todas las personas que nos están siguiendo en este momento, a todas las personas que nos escriben al correo. Es muy importante para nosotros la interacción con todo el público, con todas las personas que hacen posible que esto se dé. Como siempre, al Centro de Egresados, muchas gracias por toda la gestión de divulgación en la página, en sus redes. Y yo, pues, estoy muy orgulloso de estar aquí compartiendo conocimiento con mi compañero y amigo, el profesor Jorge. Entonces, ya nos vemos al final de la transmisión. Joanito, un abrazo. Listo, Carlitos. Chao, Nata. Bueno, muy bien. En la pantalla, nuestro amigo Jorge Hernández. George, ¿cómo ha estado? Muy bien, sí, señor. Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Bien, bien. Ahí vamos. Mucha gente saludándonos desde diferentes partes del país, desde diferentes las ciudades. César Gustavo López, Ángel,
Claudia Esperanza, Patricia Delgado, Alba Acosta, desde San Martín Meta. ¿Usted conoce el Meta, Jorge? Sí, señor, he ido algunas veces por allá. ¿A qué parte del Meta? Digo, no, amiga, que a... No sabe, está diciendo. Mire, San Martín es una cosa espectacular, bellísimo. Eso sí, le recomiendo que el calorcito, sabroso, ¿yo? Bueno. Buenas tardes, Lucy Moreno, Samuel Benavides. Buenas tardes para todos los que están llegando a la sintonía en este momento. Muy bien, hoy vamos a tener un tema, George. Yo creo que empecemos rápido para podernos centrar en la idea que hemos conversado previamente. Claro. Hola, que Juan. Sí. ¿Qué más? Juan Carlos Galindo, que también nos saluda. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre dos temas fundamentalmente. Ahí en la descripción de este video, ustedes pueden encontrar esta presentación en PowerPoint con los enlaces. ¿Sí? Muchas veces nos han dicho, pero es que ustedes dejan unos enlaces. Buenas tardes para todos los que están llegando. Este señor se conecta desde fuera del país. Juan Forero, ¿dónde se encuentra, profesor? Buenas tardes. Maestro Fabio, dentro de 8 días usted estará aquí invitado. Al final de la transmisión, por favor no se vaya, le voy a pedir un momentico para que podamos ajustar unos temas técnicos, por favor, ¿de acuerdo? Muchas gracias, maestro, bienvenido. Dentro de 8 días usted estará aquí como invitado central. Muy bien, a todos para tardes, José Puentes, a todas las personas que están llegando, bienvenidos a este espacio que fundamentalmente es de ustedes. Había un tema, Jorge, que nos habían pedido en varias ocasiones, pero no habíamos tenido, digamos, el tiempo, porque ha habido afortunadamente mucho trabajo, y es el tema de cómo hacer un streaming, ustedes cómo hacen lo que hacen, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a hacer ese tema. Entonces, hemos dividido el tema en dos. Dale, George, por favor. Bien. Hemos dividido este tema de cómo hacer streaming en dos grandes temas. Aquí está, pues, el un poco el identificador visual de este espacio. Hola, Francisco. Henry, buenas tardes para todos los que están llegando. Entonces, este es el identificador visual de este espacio. Buena tarde, Diego Armando, buena tarde. Este es el identificador visual del espacio y este es el tema que tenemos el día de hoy. ¿Listo? Este no tiene el perfil del invitado porque, pues, nosotros desde el CIDE, tanto Jorge como yo, vamos a hacer el tema. ¿Listo? Hemos dividido este tema en dos grandes asuntos, George. Siguiente. Muy bien. El índice, y esta la primera parte la va a dar Jorge, y por supuesto yo voy a estar apoyando lo que necesite, los streaming en las redes sociales. Y en la segunda parte, que es también, digamos, una parte gruesa, los gestores, que es los programas con los que estamos haciendo estos elementos. Y nos vamos a centrar en uno, que es el mismo programa por el cual ustedes están viendo esto a través de YouTube. ¿Sí? Entonces ya les explicaremos cómo vamos. ¿Listo? Recuerden decir desde qué parte del país, de Colombia, de Bogotá, se están conectando. Y los dejo en compañía de George y Natalia para que nos vamos con la primera parte y en la segunda ya hablamos. Un abrazo. Vale, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy hablaremos sobre las herramientas que se utilizan para hacer streamings y las redes sociales que se ven implicadas. Entonces, vamos a empezar haciéndonos esta pregunta. ¿Cómo hacer streaming de los videos en redes sociales? Si bien nosotros conocemos diferentes redes sociales, la más popular o la que se hace llamar el rey de las redes sociales en cuanto a video estamos hablando, pues tenemos a lo que es YouTube, la cual pertenece a Google. Entonces, cuando ustedes quieren hacer una transmisión desde YouTube, lo primero que deben hacer es crear un correo de Gmail, y una vez creen su correo de Gmail e inicien sesión, lo que van a encontrar cuando ingresen a la página de YouTube es en la parte superior una cámara con un símbolo de un más. Cuando ustedes le dan clic ahí, pueden subir videos, hacer emisiones en vivo y crear publicaciones. En este caso, lo que yo les recomiendo es que vayan a la opción de emitir en directo. Una vez ustedes
hacen clic en la emisión en directo, lo que va a aparecer es una pantalla de este modo, la cual les va a pedir unos datos, como el título, el cuerpo del video, si desean agregar una miniatura, y si desean programar una fecha o cuándo vaya a salir esa transmisión. Ustedes lo pueden hacer de dos formas. Una forma es iniciar el directo o pueden programarlo. Entonces, digamos que aquí en los mensajes nos están preguntando qué es un streaming. Entonces, un streaming es una transmisión de un video en tiempo real, en vivo. Más o menos como lo manejan lo que son los programas de televisión, los programas de radio, pero en este caso se hace a través de internet, desde diferentes plataformas. Vamos a hacer un zoom ahora. Después de que ustedes colocan sus datos ahí, les va a aparecer esta pantalla, la cual les proporcionará unas claves. Estas claves funcionan para que ustedes se puedan conectar con programas de terceros, como en este caso es para nosotros StreamYard, pero también se puede utilizar OBS Studio, Streamlabs, entre otros. Entonces, si hacemos un zoom al menú que ustedes encuentran en la parte izquierda, déjenme ver si, yo puedo mover acá el mouse. En esta parte izquierda vamos a encontrarnos con esto. Emitir, webcam, gestionar y emitir ahora en clásico. Nos centraremos en los dos. El primero de emitir, lo que nos pedirá, es unas llaves o unas credenciales para conectarlo, digamos, por ejemplo, con OBS. De este modo, el programa va a saber a qué video debe hacer la transmisión. Y en la segunda opción, que es webcam, nosotros podremos iniciar una transmisión en vivo directamente desde nuestros celulares o desde nuestros computadores sin necesidad de programas externos. Entonces, esto que les vamos a estar hablando nosotros es a grosso modo cada una de las herramientas. Si ustedes lo desean, déjenos en los comentarios sobre qué herramienta desean profundizar y nosotros con mucho gusto pues les hablaremos a profundidad del tema. Pasemos a otra red social que se llama Facebook. Yo creo que a estas alturas todo el mundo la conoce, pero lo interesante de esta herramienta es que han ido incorporando nuevos features, como en este caso es el de hacer también transmisiones en vivo. Cuando ustedes están en su página inicial, cuando van a colocar un mensaje, tienen estas opciones que dice crear sala, que hablaremos más adelante de ella, foto, video, etiquetar a un amigo y hay unos tres punticos. Cuando le damos clic a esos tres puntos, vamos a ver más opciones dentro. Una de esas opciones es video en vivo, que es como lo tengo ahí enmarcado en rojo. Cuando ustedes le dan clic a esa transmisión en vivo, lo que les va a mostrar es una configuración que vamos a ver ahora en adelante. Tengan en cuenta que lo que acaban de ver anteriormente, voy a volverme un poco, es desde un perfil. Y si ustedes tienen una página, esta es como verían la opción para hacer una transmisión en vivo. Entonces, aquí cogimos de ejemplo al CIDET, donde estamos observando cuántos me gustas tiene, cuántas veces lo han visitado, interacciones, y está la opción de hacer una transmisión en vivo. Nuestro equipo de CIDET, nuestra compañera Diana Sánchez, es quien se encarga de hacer estas transmisiones en vivo, nosotros desde YouTube, y ella las retransmite en Facebook. Entonces, importante, para todas las herramientas, por lo general, sus navegadores les va a pedir un permiso, que en este caso, como ven en la imagen, es del micrófono y de la cámara. Esto es importante porque si no le damos permiso a estos mensajes que nos salen acá, pues no vamos a poder utilizar nuestra cámara ni nuestro micrófono. Entonces, en este caso nos vamos a centrar, después de que le den iniciar a la transmisión en vivo, en dos secciones igual, al igual que el video de YouTube. Tenemos usar claves de stream, que es lo que muy similar a YouTube, y de igual forma funciona con OBS, que son como las credenciales. Imaginen que es como un correo y una contraseña para entrar
a ese video y poderlos conectar. Y la otra, que es usar cámara, que es algo muy similar a lo que ustedes encuentran con YouTube, que es transmitir directamente desde su celular o computador. En este caso, en esta imagen que ustedes ven ahí, van a ser unas opciones, unas configuraciones, que si lo desean les podemos explicar en un video, pero básicamente es una dirección de donde va a estar el video alojado y cómo el programa como OBS o Streamlabs lo va a encontrar. Cuando ustedes quieren hacerlo, en este caso, por directamente desde su cámara web o desde su cámara de celular, como estoy haciendo yo en estos momentos, les va a decir es el perdón, les va a decir el permiso o qué cámara van a utilizar, el micrófono y si desean compartir pantalla. Ah, bueno, ahí como pueden observar en la parte inferior, pueden ver que hay una imagen de fondo negro con una figura ahí como anaranjada, es un gato. Entonces ahí de una vez está activando lo que es la cámara. Cuando mi cámara está en reposo, lo que hace es tomar esa apariencia. Pasemos a hablar de dos herramientas, Twitter, y ya les voy a mencionar la próxima, que es una forma mucho más sencilla, o en este caso solo se concentra en lo que es hacer una transmisión directo desde el celular. Cuando ustedes están en la página inicial de su Twitter, lo que tienen que hacer es darle clic a ese botón de en directo, y es lo que les va a pedir, en este caso como pueden ver desde un iPhone, al igual usuarios de Android también lo pueden hacer, es permitir o no permitir tanto el uso de la cámara como el uso del video. Y pueden ustedes escribir un mensaje y empezar a transmitir en directo. Muy bien, ahora pasaremos a lo que es Instagram. Entonces, en Instagram ustedes pueden ver que esa es como la nueva interfaz, pero en la parte superior, arriba a la izquierda, encontraron una cámara. Cuando le den clic a esa cámara, les va a aparecer diferentes opciones. Desde transmitir en vivo, crear unos filtros y utilizar la cámara normalmente. Nosotros lo que vamos a hacer es darle clic a en vivo. Una vez pase esto, nos va a decir que va a comprobar la conexión, nos va a decir que ya estamos transmitiendo en vivo y a manera de ejemplo, digamos, pueden ver que una persona se conectó ahí. Entonces ustedes en la misma pantalla van a poder estar viendo e interactuando con sus usuarios. Tanto lo que es Twitter y Instagram, y estas son herramientas que van directamente en el celular. Una adicional que ha sacado la empresa de Facebook se llaman las Messenger Rooms. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero tanto lo que es WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram tienen una opción para crear unas salas y hacer unas conferencias con varios usuarios. Entonces, ahí como lo mencioné, disculpen un momento, es que tenía el Google, que se activa cuando digo la palabra OK, entonces trataré de no decirla, porque si no, me daña la transmisión. Ya, estamos de vuelta. Listo. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son los gestores de streaming. Los gestores de streaming, con mi compañero Carlos López, él les va a hablar ahorita a profundidad, digamos, ustedes pueden observar ahí lo que es OBS Studio, SplitX y Vlib, y pues su correspondiente tutorial. Perfecto, George. Te voy a pedir que actualices la presentación, a ver si porque ahí incluimos una que nos recomiendan acá, que es Discord, que a veces la hemos visto. Actualiza esta presentación, a ver si se actualiza aquí automáticamente. Bueno, entonces... Claro que sí. Entonces, la idea es, vamos a mirar la segunda parte, que son los diferentes gestores desde los cuales nosotros hacemos esto. Entonces, para esto vamos a hacer un en vivo de cómo crear una presentación en StreamYard. Aquí ponemos tres. Actualízala, a ver si se actualiza aquí, George, en vivo, por favor. A ver cómo te va con eso. Creo que no. Sí. Confía. Se la dejamos lista para... Ah, no, ya. Ahí está. Sigue que sí, profesor. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, aquí está.
las diferentes plataformas, que es el Open Broadcaster Software, que Broadcaster Software, que es conocido como OBS. Ahí está el tutorial. Nosotros no vamos a explicar ese hoy. Está este XSplit. Este tiene unos problemitas ahí de calidad de imagen, pero sin embargo ahí les dejamos el tutorial. Sí, yo no sé si yo los, pero yo sí he tenido la oportunidad de usar Believe. Es muy, muy parecido a StreamYard, muy parecido a StreamYard. También es gratis y tiene unas restricciones ahí de tiempo, de horas de transmisión. Y está el Discord, que es muy interesante porque permite hacer unos grupos, chats, juegos. Está bien interesante. Hola, Julio Alfredo, buenas tardes. Bueno, bien. Entonces, vamos con el siguiente, por favor. Nosotros vamos a centrar hoy en StreamYard. Esta primera parte es básicamente para mostrarles de qué se trata el programa. Este es un programa, un gestor de streaming. Entonces, ustedes están viendo esto por YouTube, pero esto no está pasando por YouTube. Realmente esto está pasando por un programa que se llama StreamYard. Entonces, toda la gestión para que puedan salir anuncios, para que yo pueda, por ejemplo, saludar al maestro, decirle maestro Fabio Ernesto, para que pueda saludar a la ingeniera Ligia Lozano en el Día de la Ingeniera. Feliz Día, ingeniera. Un abrazo para usted. Para que uno pueda, digamos, hacer estos elementos. Analú, un abrazo para ti, Analú. Juan González, Carolina, Julio Alfredo. Sí, buenas tardes para todos. Aquí está, ¿sí? Para que ustedes puedan ver toda esa interacción, y ahorita vamos a mirar unos banners, etcétera, vamos a hacer un programa desde una transmisión desde cero. Entonces, aquí están algunos de los elementos. Sigue, por favor. Usted puede transmitir desde YouTube, desde Facebook, desde Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Y aquí están una activación. Ahorita Jorge nos va a explicar de qué se trata esa activación. Sin embargo, nosotros también vamos a dejar ahí un tutorial para las personas que puedan ver este video. Ahora, ¿dónde consigue este tutorial? En el cuerpo del video, abajo, está la dirección de esta misma presentación que ustedes están viendo. ¿De acuerdo? Al final de esta presentación, siguiente, para finalizar, dejamos unos sitios recomendados donde hay alrededor de unas 20 plataformas, 28, una de 17, otra de 12 plataformas, con diferentes descripciones, niveles, algunas gratis, otras pagando, etcétera. Pero ahí ustedes pueden elegir lo que más se ajuste a sus necesidades. Vamos pues entonces con la presentación de StreamYard. Lo primero, buenas tardes, Arley. Lo primero que hay que saber es que necesitamos crear, bueno, si usted para crear un canal, ¿cuáles son los pasos para crear un canal en YouTube, George? Bueno, como les había mencionado al inicio de la presentación, primero lo que necesitamos es un correo en Gmail. Una vez tengamos nuestro correo en Gmail creado, lo que debemos hacer es ir a YouTube y crear nuestro canal. Cuando ustedes crean su canal y quieren iniciar una transmisión en vivo, YouTube lo que les va a decir primero es que tiene que validar la información. Entonces les pedirá, por ejemplo, su número de celular y les dirá que deben esperar 24 horas para que quede activo las transmisiones en vivo. Bueno, entonces aquí está mi correo personal. Este no es el del CIDET, sino el personal. Vamos a hacer la transmisión desde mi correo personal, ¿de acuerdo? Este es mi canal, este es mi correo de Gmail. Aquí en esta parte a la derecha, espero que se esté viendo. Jorge me dice, por favor, si se está viendo. Sí, está bien. La gente también me dice si está viendo. Aquí a la derecha está toda la suite. En alguna ocasión vamos a hacer un recorrido por toda esta suite de Google y hacer un recorrido por la suite también de Microsoft. Entonces, aquí está la posibilidad de meterse de una vez a YouTube. ¿Sí? Este es mi canal de YouTube. El personal. Entonces, aquí está a la derecha. No sé si se está viendo. George, ayúdame que estoy ciego. Entonces, aquí tu canal. Y aquí ya estoy dentro de mi canal de YouTube. ¿Sí? Hoy no estoy compartiendo la pantalla. No, en este momento solo estamos viendo tu correo. Listo, entonces aquí control C y ya, control, ya permíteme por favor, control B, ya estamos dentro de YouTube. Ok, ¿qué fue eso? Oh, horrible, horrible. Y eso que somos los expertos, George, imagínate sí. Eso. Vuelve a colocar la página de YouTube. YouTube, sí, ¿qué le digo acá? Mira, aquí está tu canal. Y aquí supuestamente estoy en mi canal. Tengo muy poquitos suscriptores ahí porque todo el trabajo lo hemos hecho en el CIDET. Copiar y le digo
aquí a ver qué pasa. Control B. Parece que ahora sí. Ahora sí. Listo. Entonces aquí tengo control menos. Este es mi canal de YouTube. Este es mi canal de YouTube. ¿De acuerdo? El personal. Entonces hay que tener un correo en Gmail. Tú creas tu canal y 24 horas. ¿Listo? Muy fácil. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para hacer una transmisión de StreamYard? Vamos a mirar cómo funciona StreamYard. StreamYard es un programa que, como lo dijimos, es un gestor de streaming. ¿Sí? Entonces, aquí nos metemos a StreamYard.com. Mira, StreamYard.com. Si es la primera vez que usted se mete, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Sí, lo estamos viendo. Ay, Dios, me voy a salir. Espero que no me salga de la presentación. No, todo bien, listo. Entonces, esta es la presentación que usted ve de StreamYard. Muy, muy, muy simple. ¿Qué hay que hacer, George? Simplemente poner aquí un correo electrónico, ¿cierto? Sí. O aquí en login. ¿Cuál de las dos partes? Entonces, cuando ustedes no han creado una cuenta en StreamYard, lo que deben hacer es darle clic a Sign In para que se puedan registrar. Si ya tienen su cuenta creada, lo que van a hacer es darle clic en Login. Entonces, crear una cuenta, muy fácil, ¿no? ¿En Get Started o en Get Started? ¿Cuál de las dos partes? Correcto, en Get Started colocan su email primero y después le dan Get Started. Listo, ahí coloca su correo y le dice, y le va a enviar un código. Lo vamos a ver en vivo. Entonces, en este momento ya creé la cuenta, ¿sí? Asumamos que ya creamos la cuenta, le decimos Login, ponemos el correo, en este caso el correo mío, y va a llegar. Le dije, lo hice muy rápido, perdón. Sí, le dije, por favor, envíame un correo. Me va a enviar otro. Pongo mi correo y le digo Get Login Code. Voy a mi correo nuevamente. A ver si lo logramos aquí. Y ahí debe estar un... Aquí debe estar un... Control. Ahí está. Entonces, notificaciones. En notificaciones. ¿Están viéndolo todo? Sí. Your friend. Sí. Y ahí nos envía un código. Este es el código que envía. Este código solamente lo conoce el administrador de la transmisión, ¿cierto? Copiar. Me voy nuevamente a StreamYard. ¿Se acuerdan? A ver si lo logro por aquí. Ajá. 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 Ok. Aquí le digo Get Started. ¿Dónde hago? George, ¿cómo hago? Login, el código, ¿dónde hago para el código? Si quieres, como ya explicaste en este caso cómo obtener el código, vas a ingresar tu email de nuevo y le vas a pedir generar el código. Listo, Carlos Hernán López, generar código. Ahí me generó otro código. Entonces, ábrelo en una pestaña aparte. Sí, señor, sí, señor. Ya, sí, señor. Listo, entonces ahí me llegó el código al correo. Ustedes copian el código y simplemente le dicen, aquí está el código que copiamos, control B, ese es otro, y entramos. ¿Cierto? Correcto. Asumamos que aquí no hay nada, delete. Delete. Listo. Entonces esta es la entrada. Vamos a crear un nuevo podcast, un nuevo broadcast, ¿de acuerdo? Correcto. Le decimos, está muy pequeño, está bien, mira qué dice. Está el público. Un poco pequeño. ¿Ahora sí? Ahí está muy bien. Bueno, listo, entonces esta es la pantalla general como para que tengan la vista grande, ¿sí? Sí. Pues aquí tenemos broadcast, destinatarios, un coming broadcast, broadcast pasados, upgrade y my account, ¿sí? Listo, para que tengan como la pantalla. Entonces aquí, crear nuevo a un broadcast. ¿De qué correo lo vamos a crear? Desde el mío, ¿sí? Desde el correo que usted haya inscrito. Y le decimos, ¿cuál va a ser el título de este? Entonces, prueba de creación. Es muy importante el tema de la descripción porque esto es lo que va a quedar creado en el canal de YouTube. Es muy importante que sepan que usted no puede empezar a transmitir de una vez desde StreamYard para YouTube. Tiene que esperar 24 horas esa validación. Eso es muy importante. ¿Sí?
Este ya está conectado con YouTube, ya pasaron 24 horas supuestamente y ya puedo empezar a hacer transmisiones en vivo gestionadas por desde StreamYard por YouTube. Descripción, esta es una prueba, ¿sí? Ahora, ¿aquí qué puedo definir? Si es público, ¿sí? Si es con, solamente con las personas que tengan el link, o si solamente el administrador dueño del canal lo puede ver. Público, cualquier persona lo puede ver, solamente las personas con el link o en privado, solamente para. Entonces, en este momento vamos a ponerlo, sí, con las personas que lo puedan, solamente con las personas que tengan el link. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo para después. Aquí usted puede montar una imagen posteriormente. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Para aquí usted puede decir hoy, dentro de 8 días, tan, usted puede programar cuando lo quiera. Lo vamos a hacer justo para hoy, ¿sí? Hoy 2 de, pero a la hora, ¿a qué hora? Vamos a decirle que sea a las 4. ¿Qué pasó? ¿Que no puede ser en un futuro? ¿Qué pasó? ¿Qué me dice ahí, profesor? Lo que pasa es que ya pasaron las 4 de la tarde de hoy. Ah, ya. 4:40, pues, para que no nos pongamos listo, ahí está. Y simplemente le digo crear, muy simple, crear en un momento, y ahí en su, de alguna manera, bandeja de entrada, pueden ver el ya creado. Título, prueba de creación, creado a las 4:33, para realizarse a las 4:33. Listo, ahí quedó. Voy a entrar. Aquí le digo entrar al estudio. Bien, mientras carga ahí, nos hace una pregunta Arley Prada. Dice, ¿qué recursos mínimos se necesitan para usar apps como OBS Studio sin que genere trabas en la transmisión? Bueno, lo principal es que el equipo tenga como mínimo 4 GB de RAM, que tenga una tarjeta gráfica independiente, no la integrada, o en el caso de que sea un portátil, pues que tenga una dedicada, que pues la CPU o el procesador tenga como mínimo 4 hilos o 4 CPUs, 4 procesos, y ¿qué otra cosa les iba a decir? También depende de la velocidad de su internet. Tengan en cuenta que estos programas van a consumir muchos recursos de su equipo, entonces es importante que tengan una ventilación adecuada. En este caso, como nosotros lo estamos utilizando en StreamYard, todo va directamente a los servidores. Nosotros lo único que necesitamos es tener una buena transmisión a internet, entonces no vamos a consumir tantos recursos de la máquina como directamente con OBS, que prácticamente estaremos haciendo nosotros todo el proceso. Tanto StreamYard como OBS permiten las mismas funcionalidades y es un puente que se hace hacia YouTube. Entonces, ahí espero haber podido responder esa pregunta. Es muy importante, ya vamos a responder las otras preguntas, es muy importante saber que este es un servicio en línea. Por lo tanto, por eso es que nos gusta tanto, porque usted cuando usa OBS, la máquina está totalmente forzada. Como dice Jorge, en este momento solamente estamos utilizando servidores. Entonces, eso facilita y aquí uno puede hacer más énfasis, como bien lo dice, repito, en la conexión de internet. Miren esta pregunta, George. Cuando hacemos un streaming en Teams, ¿cómo vincularnos a YouTube? Entonces, por OBS, uno puede hacer la vinculación desde lo que está poniendo en Teams, lo puedes publicar en YouTube. Esto es una buena idea. El uso de OBS Studio, nosotros ya tuvimos una capacitación, por supuesto, pero lo volvemos a hacer, o puedes mirar los CD Tips, ahí en las capacitaciones está el uso de OBS Studio, es muy interesante. Listo, vamos aquí con esta plataforma, entonces continuemos. Ya dimos validación y ya creamos el estudio y ahora voy a entrar al estudio, ¿de acuerdo? Entonces, ay Dios, aquí es, listo. Aquí uno simplemente lo que tiene que hacer es poner su nombre. Aquí yo usualmente pongo profesor Carlos López, y le digo entrar.
Vamos a ver cómo se está yendo esto. ¿Listo? ¿Ahí lo estamos viendo bien, George? Sí, correcto, lo estamos viendo bien. Entonces, es muy importante que sepan que esto es lo que nosotros vemos detrás. Esto es lo que se ve como en el estudio detrás, ¿cierto? Si yo me quiero poner grande, entonces simplemente es lo mismo que ustedes están viendo en YouTube, pero se hace cuenta que estoy transmitiendo una transmisión, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Aquí estoy. Esto es, aquí me puedo, bueno, entonces voy a, ahora, este es como el estudio general y ya vamos a entrar a mirar. Esta pantalla negra, si ustedes pueden ver, aquí está StreamYard, aquí está a la derecha de la pantalla negra, aquí hay unas funciones que se las vamos a explicar. ¿Cómo es la dirección de esta? Primero voy a invitar a personas reales que están aquí metidas. Entonces, aquí abajo, no sé si se esté viendo. ¿Se sí, ve se invite? Bien. Listo. Sí. Donde digo invitar, ¿sí? Aquí puedo invitar por Gmail, por email, por Messenger. Pero lo que me interesa aquí es copiar este link. ¿Sí? Miren. Copy, Clipboard. Copiado. Esto es para invitar a personas al estudio, que es lo que voy a hacer en este momento. Entonces, aquí en el StreamYard nuestro, en el que estamos trabajando, miren lo que pasa. Control V. Aquí ha ocurrido un error. Algo pasa ahí con el correo. Yo se lo voy a enviar por privado. Control V, a ver si lo logramos. Sí, me parece una muy buena pregunta. Juan Carlos Galindo pregunta, ¿el StreamYard solo permite mostrar diapositivas o se puede rayar pantalla de gran forma de látex en vivo en las clases? Sí, puedes hacer todo lo que quieras, Juan Carlos, porque tú vas a estar transmitiendo desde otro programa. Este solamente es un gestor. O sea, tú puedes transmitir la pantalla con el programa que quieras. Allá puedes tener Keynote, allá puedes tener Whiteboard, allá puedes tener cualquier programa que necesites y lo que va a hacer esto es solo transmitir. Entonces tú vas rayando la pantalla desde allá y aquí vas solo transmitiéndose. ¿Sí? Bueno, vamos Correcto. A ver. Ahí entonces, para profundizar un poco más la pregunta de Juan Carlos, StreamYard nos permite compartir nuestra pantalla de tres formas. Tenemos compartir todo el escritorio, o sea, se va a ver todo el equipo. Podemos también compartir una aplicación, es importante tener esta aplicación abierta. Y una vez la debemos compartir, vamos a poder percibirla acá en la transmisión. O, si lo desea, también puede uno compartir las pestañas del navegador. En este caso, como estamos nosotros trabajando desde Google Chrome, al inicio de la transmisión, lo que ustedes pudieron percibir es que estábamos compartiendo una pestaña de YouTube, de Google Chrome, y tiene la opción de utilizar el sonido del navegador. Ajá, entonces, no importa el programa que usted esté trabajando, lo que importa es que usted puede simplemente transmitir lo que está pasando en su computador. Sí, es muy importante, es muy importante. Bueno, George, vamos a compartir con la gente el link. Perfecto. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta ahí en la pantalla del profesor Carlos, yo acabo de entrar y en este caso entré como invitado. Entonces, hasta que el profesor me dé la entrada a la transmisión, voy a poder interactuar y van a poder escuchar mi audio y poder ver el video. Bueno, vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer es compartirles un link de directamente en esta transmisión para quien lo desee probar. Y lo interesante de esta herramienta es que se acaba de actualizar. Antes nos permitía 6 personas en pantalla. Ahora 10. 10. ¿Listo? Entonces, ahí en este link, las personas que quieran pueden ingresar, van a salir en pantalla para ver. Entonces, dése cuenta que lo que hice fue invitados. Aquí, donde dice invitados, ¿sí? Compartí este link. Si dan cuenta, aquí queda organizado. Y este es el mismo link que en este caso compartimos por acá, por el chat. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién se atreve a ingresar al estudio, George? Bueno, entonces, por ahora tenemos solamente a Jorge. Ok. Y estamos ahí. Listo, él ingresó. Ahí está. Entonces yo me voy a poner en el estudio y voy a poner a Jorge en el estudio. Vamos a ver, espero que no nos haga
Se escucha es el retorno de tu voz. Tal vez silencia el micrófono de StreamYard, tu transmisión. Inmediatamente. ¿Mejor? Mejor. Ahora te toca a ti silenciar. Mira, aquí apareció Patricia Delgado. Te toca silenciar el micrófono, Dios. Hola, Patricia, bienvenida. Tienes que activar el micrófono. Tienes que activar tu micrófono. Ya estaba activado. De Naucalpan, Estado de México, yo soy de la unidad 152 de la Universidad Pedagógica Nacional. Un abrazo para México. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias por seguir. Muchas gracias. Entonces, vamos a darle la oportunidad a otra persona. Listo. Liliana, ¿desde dónde te conectas? Ya, yo soy de la unidad 152 de la Universidad de Darwin. Un abrazo para mí. Bogotá, me conecto desde Bogotá, Secretaría de Educación. Un abrazo para ti. Gracias. Hay mucha, les voy a explicar un poco por qué hay tanto ruido. Porque estamos horrible, perdón, ya me voy a quitar de aquí. Hola, Nalu. Hola, profe, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo van? Me alegro, muchas gracias por estar aquí. Bueno, voy a explicar un poco. Va a ver, hermana, listo. Maestro, Alejandro, bueno. Ya se dieron cuenta cómo funciona, muy simple. ¿Sí? Les vamos a pedir a todos que salgan porque hay mucho. Hola, Ángel Guerrero, Alejandro, Diana Sánchez, no se pudo conectar, bueno. Pero es muy simple. ¿Sí? Es muy simple. Ahora voy a... Preste por acá, por fin, ya no hay interferencia, George, lo logramos. Bien. ¿Ya? Qué horror, ¿eh? Patricia Delgado sacó dos veces. Sí, a veces el tema de la conexión falla, pero es por internet, no es por el programa. Sí, ahí tengo conectados algunos. Como ustedes estaban escuchando por YouTube y la transmisión por acá, por eso se escuchaba el delay 10 segundos después de lo que pasaba. ¿Sí? En este momento es eso. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, bueno, entonces ya se dieron cuenta que ingresar es muy fácil. Ahora quiero saber, ¿dónde está pasando esto? O todavía no le hemos dado live en YouTube. Entonces, aquí a la derecha, si ustedes se dan cuenta, aquí a la derecha, voy a agrandarlo un poco, ¿sí? Está el Go Live, que es para empezar la transmisión.
Y aquí, ahí está la imagen que ustedes hayan elegido para el canal. Aquí le digo View on YouTube. Ahí ya me salí, pero un momento, por favor, ya lo voy a poner. Copiar. Aquí lo voy a poner. Control V. Espero que hayan... ¿Sí? Ahí ustedes están viendo el canal y cuándo quedó registrado. ¿Sí? Entonces dice, prueba de creación. ¿Está viendo, George? Prueba de creación. Sí, sí está viendo. ¿Sí? Prueba de creación. ¿Para cuándo está listo? Mire, esperando Carlos Edmundo, pues, 2 de julio a las 4:50. Esto es una prueba. Ahora, esto es lo que se comparte con las personas. Compartir. ¿Sí? Aquí salen diferentes opciones de compartir. Lo que nos interesa es copiar este vínculo. Copiar. Y en ese momento, esto es lo que el público, las personas que en general van a conocer. O sea, si usted quiere compartir esto, las personas, perdón, ya lo pongo más peque, ahora sí. Si usted quiere compartir esto con las personas, pues básicamente... Sí. Y ya. Es que se me agrandó una cosa chiquita y la otra. Me confundí, profesor. Listo. Entonces, por ejemplo, acá. Aquí, este es el link que voy a copiar ahí. A ver si lo logramos. Unos comentarios. No, te toca copiarlo a ti, George. Debo estar copiando mucha ancho de banda con 2 videos al tiempo. Este es el video en YouTube. Cópialo tú, por favor. Uh-huh. Listo. Listo. Vamos para atrás entonces en el stream ya. Listo, ya lo creé el comentario ahí. Listo, ahí está. Nuevamente estamos en el StreamYard. Nuevamente estamos en el StreamYard. Ok. Y estamos aquí. Entonces, entro otra vez. Acuérdense que esto ya lo hemos hecho. Y estamos acá con Ángel Guerrero. Estamos con diferentes personas. Control menos, porque esto está terriblemente grande. Esto es. Listo. Mejor. Entonces, otra vez yo. Está Jorge. Está Ángel Guerrero. Y está Diana Sánchez, que no ha podido conectarse. Cuando las personas no tienen buena conexión a internet, como es el caso de Diana, miren lo que sale. ¿Se alcanza a ver, Jorge? Control. Sí. Mire, ahí sale. Diana Sánchez tiene problemas de conexión. Ella no se puede conectar. ¿Sí? Esto es lo que sale. Aquí hay comentarios. Entonces, a mí me llegan los comentarios que ustedes hacen en YouTube aquí mismo. Si quieres, ¿sí? Silencia el micrófono de la transmisión que estás explicando. Este, ¿sí? Mejor. Correcto. Gracias. Ahí, mejor, perdón. Mejor. Mejor, mucho mejor, listo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a aprender rápidamente en este tiempo, ¿sí? Los elementos de acá. Ya aprendimos, uno, a invitar. Invitar. Dos, bueno, toda la configuración de micrófono, cámara, micrófono. Compartir pantalla, ahorita lo va a explicar Jorge. Yo voy a explicar lo de los banners. Si quieres, dale con compartir pantalla, George, para que la gente vaya entendiendo. Bueno, como igual este video queda grabado, entonces no hay problema. Yo me voy tenemos a, dos preguntas interesantes antes de pasar a compartir el video. Entonces, la primera es de Norma Liliana Pinto. Dice, ¿las personas se pueden conectar desde diferentes plataformas o deben estar en YouTube? En YouTube es donde ustedes van a poder ver la transmisión. Pero si ustedes desean que la gente ingrese a su transmisión en vivo para interactuar, lo pueden hacer en StreamYard desde celular o desde un computador. Tengan en cuenta que en el celular no les va a permitir compartir pantalla como es en el computador. Y la segunda pregunta de Ana Lucía Rodríguez nos dice, creo que por StreamYard no hay límite de tiempo como en Zoom. En realidad, para sus transmisiones son ilimitadas. 20 horas. Deben tener en cuenta es que tienen 20 horas de uso de StreamYard al mes. Entonces, fácilmente ustedes pueden hacer transmisiones de una hora, dos horas, y las distribuyen alrededor del mes en su versión gratuita y no van a tener ese problema de como Zoom, que se les cae la llamada y se les corta. Esto para cuando ustedes están transmitiendo, como es en el caso que estamos haciendo nosotros. Bueno. Si ustedes no ingresan a la plataforma y van a hablar ahí, sin darle iniciar la transmisión, pues no van a tener ese límite de tiempo.
Respondo la pregunta, George, de Arley Prada. ¿Hay forma de colocar plantillas o cambiar el fondo de la pantalla de StreamYard? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, como esto, la marca de StreamYard está ahí, cuando uno tiene esta versión gratuita, la versión de pago, usted puede quitar eso y poner su cara, pero ahorita le vamos a enseñar unos campos. ¿Cómo es la seguridad de esta plataforma comparada con Zoom u otras? Recuerden que este es un gestor de contenido. Gestor de contenido, y esto va a salir por YouTube. Por YouTube. O sea, en este momento ustedes me están viendo por YouTube. ¿Sí? Entonces, la forma de gestionar para poder poner, por ejemplo, un comentario, voy a poner aquí un comentario como un comentario, por ejemplo, un saludo, ya lo hacemos, ya les voy a contar cómo se hace. Un saludo para todos, antes de que George, un saludo para todos, aquí. Mira cómo sale acá, ojo. Un saludo para todos. Saludo para todos. Aquí está. ¿Sí? Este banner, ¿sí? Uno lo puede hacer de diferentes maneras, cambiar el color. Ahorita les vamos a explicar cómo lo hacemos. En este momento vamos a aprender cómo compartir pantalla, George. Listo, bien. Entonces, para terminar de responder la pregunta de Tonga de Saberes, la seguridad, en este caso, el administrador es el único que puede hacer entrar a pantalla tanto a los usuarios como las pantallas que comparten. Si bien recuerdan, al inicio de esta pandemia, el llamado Zoom bombing, que era personas que entraban y hacían cualquier alboroto o algo ahí, que no había un control de la plataforma, pues en el caso de Zoom actualizaron esto con las contraseñas. Y en el caso de StreamYard, ustedes tienen esta opción, como los invitamos nosotros ahorita, que puede entrar cualquier persona. Pero hay una opción de seguridad que es obligarlos a utilizar su correo electrónico y que inicien sesión. De este modo, nosotros sabemos quién va a entrar antes y miramos si le damos permiso de entrar o no. De todos modos, así sea un extraño o algo, él no va a tener control de esta transmisión, ya que el dueño o el que utilizó la cuenta para crear este StreamYard es el único que puede mover las personas, los banners, compartir la pantalla. Como pueden, digamos, ver en este momento, nosotros dos estamos como administradores. Entonces, ahorita nuestros nombres salen de color morado, nuestras etiquetas. Pero pues si yo quisiera, lo puedo cambiar de color fácilmente. Pero eso es porque tengo ese privilegio. Cuando ustedes entraron de invitados, no tenían estas opciones. Entonces, ahora vamos a entrar más adelante. Listo. Vamos a ver dos temas más, muy rápidos, para que la gente lo pueda, para ir con las preguntas. Primero, ¿cómo compartir pantalla? Recuerden, una idea, no se puede compartir pantalla desde celular. Solamente se puede compartir pantalla desde computador. ¿Sí? Y ahorita vamos a aprender cómo compartir pantalla, George. Ah, el himno es una idea, ¿no? ¿Cómo interpretar desde cómo? ¿Ustedes acuerdan que al principio de todas las presentaciones aparece el himno? Bueno, ya vamos a ver cómo es la magia detrás de eso. Listo. Entonces, para este ejemplo, estamos viendo la pantalla de StreamYard del profesor Carlos. Entonces, yo le voy a pedir el favor a él que por favor vaya a la parte inferior donde dice Share Screen. Aquí. Ahí, correcto. Y le vas a dar clic. Ya. ¿Se alcanza a ver, no? No. Hagamos una cosa. Quiero que en nuestra transmisión canceles esa pantalla compartida y le des compartir todo. En nuestra transmisión, en la transmisión, ya entendí. En nuestra transmisión, aquí. Sí. Ay, perdón, burro. Sí, no, está bien. Vuélvela a compartir, pero esta vez nos vas a compartir toda la pantalla para que ellos puedan ver las opciones. Listo. No tengo. No te deja, bueno, lo voy a intentar yo desde acá. A ver.
que no me deja porque estoy compartiendo. Listo, a mí sí no me dejó. Listo. Entonces, ahorita lo que están viendo es mi escritorio. En el lado derecho es la transmisión en la que estamos nosotros en vivo. Y en el lado izquierdo es en la que estamos con la transmisión de prueba del profesor Carlos. Entonces, aquí en esta parte inferior que pueden ver estas opciones, hay una que dice Share Screen o Compartir Pantalla. Cuando ustedes le dan clic, va a aparecerles una ventana emergente con tres opciones. Tu pantalla completa, ventana de la app y, en este caso, pestaña de Chrome. Porque, como les habíamos mencionado anteriormente, estamos compartiendo lo que estamos utilizando el navegador de Google Chrome. Cuando ustedes quieren compartir la pantalla, lo que deben hacer es seleccionar el recuadro de la pantalla que quieren compartir y le van a decir, en tal caso de que quieran pasar un video o algo con audio, activan la opción y le doy compartir. Entonces, en este momento, mi pantalla ya está lista para compartir, pero hasta que el administrador Carlos, que en este caso quiero que ingrese mi pantalla, por favor, a la transmisión de prueba. Listo, entonces, hasta que él ingrese esa pantalla, van a poder ver, digamos, lo que yo estoy compartiendo en este momento. Voy a darle un momento cancelar de nuevo y le voy a dar, en este caso, compartir ventana de la app. Cuando ustedes le dan ventana de la app, imaginen que tienen una pizarra de dibujo, una presentación de PowerPoint, un archivo de Excel, digamos en este caso un archivo de programación. Entonces, lo que ustedes pueden ver ahí en ese caso es cómo se comparte. Voy a decirle por favor otra vez al profesor Carlos que active que acepte mi pantalla que estoy compartiendo en la transmisión de prueba. No te estamos escuchando. Estoy perdido. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho. Quiero que comparta, que me aceptes la pantalla que estoy compartiendo en el StreamYard de prueba. Sí, profesor. Es que lo que pasa es que estoy un poquito perdido. No sé dónde está la presentación de PowerPoint. Aquí. Ya, ya. Que tu StreamYard de prueba. Me encontré ya. ¿Listo? ¿Qué acepto esto? Eso, listo. Muy bien. Entonces, en este caso, ustedes están viendo que el administrador me acaba de aceptar mi compartida de pantalla desde una aplicación. Tengan en cuenta que si yo quisiera mover o trabajar con algo de acá, no voy a poder. ¿Cuándo voy a poder? Cuando, digamos, en este caso voy a correr mi ventana de código a este lado y ustedes pueden ver que acá yo puedo interactuar con él y se está viendo en la pantalla. Entonces, tengan en cuenta que la pantalla de StreamYard no va a ser interactiva y no van a poder trabajar sobre ella, sino que necesitan hacerlo directamente desde su herramienta. Y ahí la respuesta del otro, ¿no? Entonces usted puede tener ahí tableros, PowerPoint, rayar la pantalla, explicar, devolverse, fórmulas. O sea, ahí no hay problema porque solamente este es un gestor de contenido. Mira esta pregunta que nos hacen, George. ¿Cuántos administradores al tiempo pueden estar? 10. Bueno, ¿cuántos administradores como tal? Depende de la persona, de las personas que ustedes quieran ingresar. En este caso, nosotros ingresamos con el mismo correo, el correo del CIDET, ya que existe solo una cuenta. Pero pues nos permite a nosotros, digamos en este caso, que queremos ser dos administradores, o si necesitamos más, pues esas personas tendrían hasta que 10. Ingresar con ese correo. Hasta 10. La respuesta es hasta 10. Y aquí pueden estar en este invitado, pueden estar hasta 10 personas. En este momento tenemos a Liliana. A ver, Liliana, se nos fue Liliana. Hola, Liliana. 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 No está Liliana. No, no está Liliana. Está Ángel Guerrero, aquí está saludándonos. Buenas tardes, profe, miren lo que puede hacer. Ya les voy a contar eso, pero bueno, de esta forma se comparte pantalla. Y la última que nos queda para compartir pantalla es la pestaña de Chrome. Entonces, en este caso nos va a aparecer las pestañas de Chrome que están abiertas. Sí, acá estoy. Sí, okay. Acá estoy. Bien. Sí, dale. Las tres pestañas que tenemos abiertas, que en este caso fue lo que nos preguntaron del rendimiento para OBS y las dos pantallas de StreamYard.
Entonces, en este caso, imaginen que quiero compartir esa y quiero compartirle el audio. Entonces, le doy compartir. En este caso, se ve mi pantalla ahí, mi pestaña. Y hasta que el profesor acepte que estoy compartiendo esa pantalla, pues se va a ver en la transmisión. Bueno, como se está viendo ahora en estos momentos. Entonces, noten una pequeña diferencia entre el símbolo que está acá arriba en la pestaña, que es uno rojo como si uno estuviera transmitiendo, y el otro que es un rectángulo de color azul, lo cual nos indica que es la pantalla que estamos compartiendo. ¿Correcto? En tal caso de que ustedes lleguen a cerrar accidentalmente la pantalla que están compartiendo, pues automáticamente StreamYard cancela su pantalla compartida. Aquí, para la pregunta del profesor Fabio Ernesto Martínez Navas, dice cómo se cambia el fondo de pantalla. No sé si se refiere al fondo que tenemos atrás en la transmisión. Bueno, si quieres yo le explico eso, George. Entonces, vamos aquí a la parte derecha, donde dice, bueno, aquí en los comentarios se van a ver los comentarios que la gente haga en YouTube o en la plataforma por la cual usted está compartiendo. Pero aquí van a llegar a este estudio, van a llegar a estos comentarios. Aquí Ángel Guerrero nos saludó en su momento cuando estuvo conectado, o desde ese momento dije, buenas tardes, profe. Sí, nos saludó desde ahí. Pero ahorita vamos a mirar un poco la magia de esto, que es lo que permite hacer. Entonces vamos a crear un folder que se llame prueba. ¿Lo están viendo, George? No, porque estaban viendo mi pantalla compartida. Si quieres, ven yo para la mía. Ok. Aquí comparte la tuya. No, porque yo estoy aquí en... Ay, Dios mío, sí, señor. Tengo que compartir la mía. Qué brutis. Natalia apenas se ríe. Siempre se ríe Natalia. Esto está terrible. A ver, ¿ya, George? Ya. No sé. Ya la estamos viendo. Listo. Entonces, aquí a la derecha tenemos los banners, ¿cierto? ¿Lo están viendo aquí a la derecha los banners? Sí, pero no me deja interactuar, George. Bueno, banners. Aquí tengo que crear un banner que se llame prueba. Ahí estás creando una carpeta. Una carpeta, perdón. Listo. Entonces aquí queda la carpeta prueba y aquí voy a crear un banner. Los banners son los letreros que ustedes pueden ver. Hay dos tipos de banners. Ya vamos a cambiar color y eso para responder el maestro. Entonces, banner de prueba. Prueba. Listo. Y sale el banner aquí. Le doy clic y sale el banner aquí. Banner de prueba. Voy a crear otro banner, como ustedes lo pueden dar cuenta. Otros, perdón por escribir mayúscula, otros tipos de banner. ¿Sí? Le doy scroll y el banner va a salir ahí debajo. Entonces, ¿qué se utiliza cuando la gente está hablando? Usted puede ponerle ahí profesor de la Universidad Pedagógica, la parte de la presentación, etcétera. Usted ya puede ahí trabajar. ¿Listo? Los banners. Usted crea una carpeta y con esto va organizando las diferentes partes de la presentación. Aquí abajo, donde dice, ahí no están viendo nada más. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, están viendo, perdón. Sí, aquí está en donde dice brand. ¿Lo están viendo? Sí. Ok, donde dice brand, usted puede empezar a cambiar primero abajo el color y ahí ustedes están viendo que cambia el color. Al color que ustedes quieran, vamos a escoger uno psicodélico, que le guste a la maestra Liliana. ¿Listo? Es un rosado así. ¿Sí? ¿Qué color le provoca, maestra Liliana? Dígame qué color le provoca. A ver. ¿Ese? ¿Le gustó? Recuerde que está con el micrófono muteado, no la puede escuchar. Un color bien así exagerado. Es una cosa así, bueno, no sé. ¿Sí? Aquí usted puede cambiar eso, y eso es un poco lo que se decía. ¿Sí? ¿Qué también puede cambiar? Que sea por defecto o que sea mínimo. Miren, por defecto, el tema, que sea mínimo. El logo no lo puede cambiar porque esto es gratis. ¿Sí? Aquí, fucsia. Fucsia, bueno, espere a ver. Recuerde, ¿cuál? George, ayúdeme ahí que soy daltónico. ¿Cuál es? Fucsia a la derecha. ¿Este? Sí. Eso, digamos que es fucsia. Listo, aquí. Nos comenta ya nuestra compañera Joana que ya son las 5 y 5. Listo, ya vamos a acabar. Background, miren.
Sí, no se puede cambiar, dado cuenta que este es un programa gratuito, no, ¿vale? Cuando es versión gratis no nos va a permitir cambiar. Hay dos preguntitas para resolver rápidamente. Ya va a terminar. Esto que nos dice, sí, claro, el fondo detrás del profesor Jorge. Bien, el fondo en las opciones de StreamYard, voy a activar un momento mi pantalla. Yo voy a desactivar la mía, profesor. En la parte inferior, voy a hacer esto un poco acá grande, en la configuración de su cámara y de su micrófono, van a ver una opción acá que dice pantalla verde. Y van a poder descargar cualquier tipo de fondo que ustedes deseen utilizar, pero el requisito es que ustedes tengan una tela detrás de ustedes de color azul o de color verde. Si yo la desactivara en este momento, se vería de este modo. Como si yo tuviera, o sea, así es en la realidad, una tela normal de color azul en este caso, y cuando ustedes tengan una imagen de su preferencia, lo que hacen es seleccionarla y aquí pueden ajustar qué tanto quieren que se vea la imagen, o sea, como para que no quede generando ese ruido. Pues espero haberle respondido al profesor. Y la otra pregunta es que los administradores, una pregunta, ¿administradores ayuda a bajar la capacidad o requerimientos de la máquina? Como tal, no, porque es que este es un servicio que está en internet. Si un administrador se cae, pues la transmisión va a seguir. Entonces, el requisito es de que la persona que está transmitiendo o la persona que va a estar hablando e interactuando tenga buena conexión a internet. Lo que recomienda la máquina, el programa de StreamYard y nosotros también, es que si están usando un computador, pues conéctenlo por el cable de internet. En el caso de celular, si ven que su red Wi-Fi es muy, muy lenta o tienen problemas, pues tratar de pasarse a datos. Bien, entonces, ¿por qué llega el audio mucho después de hablar? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que como StreamYard es un puente que se está haciendo hacia YouTube, la misma herramienta en los tips nos dice que tenemos un retraso de 10 segundos. Entonces, lo que yo les estoy hablando en este momento, ustedes en el video lo van a ver 10 segundos después. Pero ¿cómo se dan cuenta de eso? Digamos, las personas que están aquí en el estudio, los invitados, van a poder ver eso. Por eso es que El público no siente nada. El público simplemente está mirando la transmisión, pero uno que está acá, que está escuchando, que era lo que nos pasaba un poco ahora, ¿sí? Escucha su voz y 10 segundos después, se sale por YouTube. Bueno, espero que claramente esto es un abrebocas de todas las cosas que tiene esta herramienta. Recuerden, mostremos por última vez, Jorge, por favor, la presentación. Ok. En el cuerpo de este video va a estar la presentación que ustedes pudieron ver al principio con todos los links para que a ti, Sandra, muchas gracias a todos los que asistieron esta tarde, con todos los links para que ustedes lo puedan hacer. Si les gustó, miren, les voy a pedir un favor muy especial a todos los que estuvieron hoy. Hay un video que necesitamos que tenga más visitas, no para nada más, sino por el contenido que ha tenido. Es el video, a ver, George, me acuerdo ese video, ¿cómo es que es? El de herramientas. El de herramientas digitales para la productividad. A ver si usted lo encuentra primero yo. Pero ok, aquí está la presentación. Ya estoy aquí adentro, no se preocupe. Entonces necesitamos que ese video, ustedes lo... Primero, las personas que no están suscritas al canal, se suscriban justo ahora a este canal. ¿Sí? Listo, aquí ya está. Ya lo tengo yo, no se preocupe. Ok. ¿Sí? Por favor, muchas gracias, Alex. Miren este video, vamos a ver. Yo no lo... No, estoy sin... Sin... A ver... Está en el privado, Jorge, para que lo compartas, por favor. Perfecto. Entonces, ese es el video. Sabemos que la distancia.
se llama Herramientas Digitales para Docentes. ¿Cómo era de mechudo yo ahí, profesor? Mire, y la Joanita también. Las gafas, qué belleza esa ceja. Bueno, compartamos el link en el chat, por favor, George. Ok. Ya está, ya te lo envié al privado para que lo compartas ahí. ¿Listo? Perfecto. Aquí está. Por favor, está en el chat de este video y está ahí para que ustedes revisen este video y lo compartan en sus redes. Muchas gracias a todos. Yo creo que nos despedimos, Natalia. Muchas gracias. Vamos a llamar a Joana a ver si está por acá. Hola, Joanita, ¿sí se vio usted con pañuelito? ¿Cuánto fue? ¿Tres meses? Éramos unos niños. Eso fue en marzo. Éramos unos niños. No, mire, George. ¿Cómo hemos crecido? George estaba sin crespos, Natalia tenía el pelo rojo, esto era terrible. Pero bueno, a todos ustedes, muchas gracias. Joanita, ¿cómo estuvo hoy la interacción? Muchas gracias a quien ya. La gente dice muchas gracias, excelente, StreamYard. StreamYard puede retrasar hasta 30 segundos en audio, ¿sí? Sí, nosotros hemos tenido una experiencia, de 15 segundos máximo, más de 15 segundos no nos ha pasado, Arley. Con razón, Jorge tenía el fondo muy padre, sin ruidos ambientales, por supuesto. Patricia. Sí, siempre lo hace. Sí, nos humilla. Yo estoy a punto de pintar esta pared, esto es una pared verdadera, no es ninguna, de puro verde y ponerme ahí una cosa ahí para que eso. Muy interesante. Les recordamos, Sandra, gracias, muchas gracias. Muy interesante a todos. Norma, el audio, eso ya lo respondimos. Muchas gracias, Norma. Analu, muchas gracias. Un abrazo para ti también, ingeniera. Genial, gracias. Recuerden, en 8 días, esta noche, sala de profesores a las 7:30. No se lo pueden perder. 7:30, sala de profesores. En 8 días vamos a tener al maestro Fabio, quien nos va a hablar de unos temas muy importantes. Recuerden hoy este maestro Fabio, para que nos conectemos por aquí mismo y Joanita, no te vayas. Nosotros tenemos un foro en alianza con la Subdirección de Bienestar Universitario a las 6:00 p.m. Acerca de la fuerza pública. Entonces, los invitamos a través de nuestro canal en YouTube del Centro de Egresados. Es de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Contaremos con la participación de una estudiante de la Red Universitaria de Derechos Humanos, una compañera del Movimiento Ciudad, reitero, en Movimiento, y de la Secretaría de Gobierno, Andrés Hidárraga. Entonces, están cordialmente invitados e invitadas. Espérame un momentico, regálame, ¿cómo es el tienes la dirección del canal? La estoy buscando acá para ponerla acá, Centro de Egresados, canal de YouTube. A ver si la ponemos antes de que se vayan. Listo, entonces, varias noticias antes de que se vayan, empezaron a irse. Arley, muchas gracias, a ustedes, muchas gracias. Okay. Hoy a las 7:30, dentro de 8 días no se pueden perder, no, es imperdible la charla que va a dar el maestro Fabio. Esto es increíble, yo sé que él ha trabajado mucho. Aquí está. Ya les copié. Listo, muchas gracias. Centro de Egresados, aquí queda para que los que quieran conectarse a las 6:00 p.m, a las 7:30 p.m, lo que es eventos acá. Un abrazo para todos, Nati, muchas gracias. Te veo desde aquí, muy bien. George, muchas gracias, hermano. Joana, muchas gracias. Nos vemos gracias. En 8 días. Chao, Nata, chao, Jorge. Chao, Carlitos. El maestro, ¿cómo se llama? El maestro. Métase aquí a esta dirección. Maestro. No puedo, George. No sé por qué no me deja. Seguramente con lo que compartí me dejó. Dale pegué la dirección ahí. Esta. Maestro Fabio. Maestro Fabio, métete a esta dirección, por favor, de manera pronta para hablar de unas cosas que tenemos que hablar dentro de 8 días. A ver si lo logramos. El maestro Fabio ya se fue. No está ahí. Yo sé que está. Espero que sí. Cuénteme si lo logramos, maestro Fabio. Estamos como si no estuviéramos. Ana Lucía se está riendo. Muy interesante, Fabio, maestro. Bueno, a ver si lo logramos. Sí, ¿qué pasa si él se mete? Si terminamos la transmisión, ¿se puede meter? Sí, claro. Yo creo que sí, ¿cierto? Claro que sí. Ahí está. Ya entró. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao, chao.